porque a veces aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Al fin y al cabo soy mona. Yo que soy muy inteligente, o sea, es que yo tendría que haber estudiado para médico o psicólogo, algo de eso, que los sabores son colores. Tengo cortada por aquí, así en laminitas, la berenjena. Buenos días, mis esenciales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me acabo de tomar un café. Bueno, primero me comí una pera y luego un café. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo amanecisteis? Mirad qué mona me puse hoy, ¿eh? Con esta, bueno, os lo enseño ahora en... Bueno, mona lo digo yo. Que a veces, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Al fin y al cabo, soy mona. Voy a enseñaros esto. ¿Qué os iba a decir? Yo os iba a decir algo. Se me fue la olla. Bueno, nada, son las 11:30 de la mañana. Llegué como a las 11 y ya os lo dije por Instagram. Mujer precavida vale por dos. Mujer precavida. Yo no sé lo que dije. Y como tenía hoy consulta en el hospital y tal, pues me levanté un poquito antes y ya pasé la aspiradora, limpié el baño, hice las camas y puse una lavadora que estará a punto porque la programé. Mi lavadora se puede programar, entonces la puse para que se terminara a las 11:30. Y la estoy escuchando centrifugar, bueno, escuchando. Fui a la habitación y la escuché centrifugar, o sea, que estará terminando. Voy a tender la ropa, recoger un poco por aquí, porque ahí tengo lo de la pera. Que, por cierto, fui a coger el pan. ¡Ay, qué bueno está este pan! Tengo un cubo de ropa para doblar y... Voy a programaros el vídeo que subí hoy. Que mi trabajo me costó, o sea, Lo terminé de editar ayer de noche y digo, bueno, pues lo pongo, primero hay que exportarlo y luego hay que subirlo a YouTube. Entonces primero lo exporto, eso bien, tardó un pelín, pero bien. Tardó un pelín porque es un vídeo largo y lleva pues música y todo eso pesa. Y le doy a subir, nada, no había. Elimino, vuelvo a probar, así tres veces. Y hoy por la mañana dije, como me levanté pronto, le dije, ahora sí que sí, le voy a dar a subir, porque quiero estar pendiente. Y nada, me levanté, me vestí, desayuné, y sí. También es verdad que ayer me falló un poco el wifi. Yo no sé por qué. Yo para mí que le deben estar tocando algo ahí y fastidian todo. Así que bueno, es más, mirad qué pan, Este pan, ¿qué me contáis? O sea, este pan, por favor, es una rosca pequeña. Yo no sé, parece muy grande, pero es una rosca pequeñita. Yo me como un trocito así, dos dedos, un trocito así. Y siempre me sobra algo, pero bueno, aunque sobre, las niñas que si meriendan y tal, y aunque sobre un trozo pequeño, se lo mando o para las gallinas de mis abuelos o para, las de mi hermana. Entonces, bueno, el pan, voy a recogerlo de la pera. Bueno, creo que se ve un poquito oscuro, ¿no? Voy a abrir un poco más aquí la ventana a ver si se... Bueno, este chaleco me lo había regalado una amiga por el cumple hace, yo qué sé, 3 o 4 años, me flipa. Leggings de estos de polipiel que son de Lefties del año Catapunchimpú, que están hechos una caca. Mis New Balance de réplica y una camisa blanca básica. O sea, eso. Así que, no sé, me parece. Iba a poner unas cuñas que tengo de unas Josepho en oscuro, pero creo que le da un toque así, como más veraniego, más primaveral, no sé, me gusta más así. Así que bueno, lo que pasa que es que tengo que adelgazar un poco. Tengo que adelgazar un poco porque me veo rara aquí. Pero bueno, que yo esto creo que no os lo dije, pero estoy a dieta. Es decir, a ver, yo creo que... Bueno, os voy a contar, os voy a confesar una cosa. Voy a coger el trípode. Aún teniendo el trípode bueno, por no subir arriba, cogí el cojo y estoy así por un lado. Bueno, la verdad... Improvisado total. No, a ver, yo esto no era para contarlo ahora. Y yo os hice una confesión no hace mucho en un vídeo de la compra semanal. Una confesión que salió como por el medio del vídeo, muy poca gente se dio cuenta. Vamos, esa es mi percepción porque poca gente me comentó nada al respecto. Alguna sí que es verdad que me escribió por privado dándome mucho ánimo. Y es que os voy a confesar una cosa. Justo antes de Navidad, de este último año, estas últimas Navidades, bueno, pues me diagnosticaron un trastorno con la alimentación. Es una cosa que yo llevaba tiempo sospechando,
Yo, que soy muy inteligente, o sea, es que yo tendría que haber estudiado para médico o psicólogo, algo de eso, que me iba a ir bien. Lo que pasa es que a mí lo de estudiar era muy constante, pero me costaba muchísimo meter la información en la cabeza. Bueno, el caso es que yo llevaba muchísimos meses. A ver, yo. Vale, yo el trastorno que tengo es el trastorno por atracón. Llevo muchos años sufriéndolo. Lo que pasa es que en las temporadas en las que yo trabajaba lo tenía como más controlado, porque mientras estaba allí metida en esas horas, pues estaba ocupada, distraída y no me metía esos atracones. Y luego llegaba tan cansada a casa que en vez de darme un atracón grande, pues igual me daba uno más pequeño y me echaba a dormir, porque a mí me puede más el sueño que el hambre. ¿Qué pasa? Que yo, sabéis que dejé de trabajar en junio del año pasado, por causas más que justificadas, y a partir de ahí pues empecé como a caer en declive el tema de mi salud, que es el corazón, que es y tal, que cual. Llegó un momento en que a mí me costaba hasta respirar, sabes que tengo lo de las sístoles en el corazón, que bueno, no es nada maligno, pero están ahí y a mí me molesta. Empecé a subir de peso de manera descontrolada. A mí siempre me sobraron unos kilos, pero ahora se me había ido de las manos. Estaba pesando lo máximo que llegué a pesar en mi vida, pero es que ni embarazada ni a punto de dar a luz, o sea, imaginaros el percal. Y claro, empecé a subir de peso, me empecé a ver no gorda, ni a ver, entiéndeme, a mí me molestaba el hecho de que no podía pues, respirar y tal. Y cuando descubrimos que, bueno, descubrí, lo consulté y efectivamente, pues me dijeron que tenía lo del trastorno de la alimentación. Lo que hice durante estos 6 meses fueron pues tener terapias psicológicas, un poco pues para ir frenando un poquito en la medida de lo posible esos atracones, me dieron pautas, trucos, tips, trabajándolo mucho. Y ahora hace mes y pico así, le dije a Luis, yo creo que va a ser mejor que hable con una especialista y me ponga a dieta porque yo sigo aumentando de peso. Ya me costaba respirar, subir las escaleras, me ahogaba, o sea, dar la vuelta en la cama, me empezaba a sentir fatal. Entonces, bueno, me mentalicé, pedí cita con una persona que se dedica a esto. Y claro, yo le pedí cita, tardó en dármela desde la que se la pedí hasta que pude ir como unos 12, 15 días. Entonces, bueno, pues ese último mes, hasta que le pido la cita y me la da, o sea, ese último mes y medio, yo me fui mentalizando. Intentando seguir intentando controlar los atracones, que eso ya lo llevaba bastante bien, lo llevaba bastante bien. Y además, pues mis hijas y mi marido dijeron que me iban a apoyar y que ellas iban, o sea, ellos estando en casa iban a comer lo mismo que yo, un poco por solidaridad. En el cole, quiero decir, cuando come Sofía en el cole o Luis en el barco, evidentemente, pero en casa, pues eso. Entonces, empecé llevo muy poco, o sea, no llega a los 15 días, voy a hacer 15 días. De momento yo lo que me noto es menos barriga, un poco de menos barriga. La primera semana bajé 1,5 kilos y 4 centímetros de barriga. Esta semana no lo sé. Y os voy a confesar una cosa, o sea, sorprendentemente lo llevo súper bien. Sí, que es verdad que a veces me llevaría la vida, pues comerme un trozo de pizza o un trozo de tarta o un bizcocho o unas patatas fritas. Pero bueno, yo como mi trocito pequeño de pan, intento meter mucha fruta. También es verdad que como estoy súper ocupada, siempre que si grabando para YouTube, que si grabando para el otro lado, que si contestando emails y tal, empecé a salir a pasear cuando puedo con unas amigas, porque claro, hay días que, pues, que no estoy en casa o no puedo o lo que sea, como hoy por ejemplo, y no voy a andar. Pero pues ir a pasear, ahora también viene el buen tiempo y siempre tenemos un poquito más a hacer cualquier tipo de actividad y tal. Y bueno, y la verdad es que súper bien. O sea, estos últimos vídeos os fui grabando las recetas, pero sin deciros que estaba a dieta, pero si estáis viendo estos últimos vídeos, evidentemente os daréis cuenta de que mi alimentación cambió por completo. No paso nada de hambre, o sea, y me encanta. Hoy, por ejemplo, voy a comer unos chipirones a la plancha con unos pocos de espárragos, o sea, una parrillada de verduras, la verdura que tenga en casa. Hoy a la cena, pues me toca una especie de lasaña de berenjena con carne picada. O sea, quiero decir, como muy bien. Y es verdad que yo cuando llegué a hablar con esta chica, le dije, yo tengo este problema con la alimentación, hay cosas en las que tenemos que negociar,
porque evidentemente sacarme a mí todo absolutamente desde el principio de cuajo, para mí eso iba a ser contradictorio. Entonces, bueno, el tema del pan, pues negociamos un poquito. Claro, yo a media mañana, ahora por ejemplo, me comí una fruta y un café. Sí que es verdad que el café, pues, pues cuando voy fuera en los bares, la sacarina de los bares a mí no me gusta, se me hace súper fuerte. Y entonces he hecho medio azucarillo. Entonces ella me dijo, si no estás en casa a la media mañana y te vas a lo mejor un día a la semana a tomarte un café con alguien y te traen unos churros, sacúdete el azúcar y cómete un churro. Eso para matar lo que es el gusanillo. Pero por ejemplo, lo tomé en casa, pues me tomé una pera y mi café con leche. Y tengo el stevia, me había venido la última o la anterior caja de la Disfruta Box, una cajita de stevia. Y pone que tiene cero calorías y a mí me sabe perfectamente. Si a mí el café, por ejemplo, no me lo quitó. Las patatas sí. Pero bueno, son comidas que... A ver, ya sabes que a mí la cocina... Voy a decir que no me gustaba, porque me empieza a molar esto de cocina. No me gustaba porque yo soy poco creativa, tengo poca imaginación y soy muy de sota caballo rey. Entonces, no tenía pues esa imaginación como para variar menús y tal. Y me daba como mucha pereza ponerme a buscar a lo mejor en internet... Porque siempre te meten algún ingrediente que a lo mejor no tienes a mano y era un coñazo, sinceramente. O recetas que tenías que estar hora y media en la cocina. Yo no tengo esa hora y media, ¿sabes? O sea, no la tengo. Entonces esta chica pues me puso así. Ayer que comí, ayer por ejemplo, pechuga de pollo, pues a modo ratio, o sea, ¿cómo le llamas? Bueno, como si fueran tiras para fajita, con unos poquitos de pimiento. O sea, ella me dijo, pues verdura. A la cena, ¿qué cenamos ayer? Guisantes con pavo, comprar una, ¿sabes? Es que, bien, detrás un yogur natural o una fruta. O sea, y lo llevo bien, y lo llevo bien, sorprendentemente. Que es verdad que los primeros 15 días se baja mucho más peso, mucho más rápido, pero también para mí creo, o es lo que yo creo, que es mucho más difícil adaptarte. Cualquier cambio de hábito, a partir de los 21 días ya se convierte en hábito. Entonces, bueno, voy camino de los 15. Y bueno, la verdad, esto no tenía pensado contarlo hasta más adelante. Porque digo, jolín, a lo mejor me va mal o lo que no creo, pero digo, a lo mejor me va mal o lo que sea. Y bueno, ya os digo, en mi casa me apoyan y mis hijas comen como yo. Por ejemplo, Carla, ¿cuándo fue? Antes de ayer, que yo me hice una ensalada de canónigos con queso fresco, fresas y nueces. O sea, ¿os podéis imaginar cómo estaba de buena esa ensalada? Pues estaba buenísima. Sofía se cogió una... a ver, hubieran cenado lo mismo que yo. Pero bueno, no llegaba para todas. Y como fui gastando lo de la nevera, porque ya tenía calculado lo de las recetas de esta semana, porque yo, en función del menú que me da, voy anotando y hago la compra. Pues Sofía se cogió un... Venía... Nos vino la Disfruta Box, un paquete de pasta de esta oriental, que calentas agua y echas los fideos. Bueno, pues eso. Y Carla me quedaba un puñado de espinacas y se los hizo con bacon. Quiero decir que comieron bien. Pero bueno, la lasaña de berenjena, yo digo lasaña, pero ella me dijo cortar la berenjena en láminas. Bueno, ella me explicó cómo hacerlo. O sea que, bien. Calabacines rellenos, también comí. Por ejemplo, mañana me toca sharda, que yo creo que lo conocéis como caballa, es pescado. La última vez la hice en la freidora de aire y le dije que no me había gustado mucho. Entonces me dijo, bueno, pues puedes hacerlo a la plancha. Pues con una ensalada o unas verduras o lo que sea. O sea, que bueno, que muy bien. Estoy metiendo mucha verdura y mucha fruta en mi alimentación, cosa que antes no entraba. Y como dice una mamá del cole que yo conozco, a ver si lo digo al derecho, porque luego me corrige, los sabores son colores. Pues eso. Y una ensalada, mira, hay una ensalada de rúcula, queso fresco, nueces y pera. Buenísima. Y no os voy a dar más recetas. Más adelante os iré contando. Tengo que cambiar este trípode, de verdad. Pero bueno, que ya os digo, esto surgió. Yo sé que me veo aquí menos inflamada o menos hinchada. Otra cosa, lo típico, beber mucha agua. Yo soy una cosa, es que no puedo, o sea, es que no me entra lo de beber agua, no puedo. O sea, me costaba muchísimo. ¿Qué hice? Y os di un truco en el vídeo anterior. Tengo una jarra aparte donde a veces corto unas rodajas de naranja, otras veces una rodaja de limón y echo agua. Y voy bebiendo agua y tiene como una pequeña sustancia. Que, oye, algo es algo. Tema de las infusiones, que a mí... Pues estoy gastando unas que había comprado en el Mercadona, que son de piña colada. Y justamente ayer fui al Gadis y compré unas, que os las voy a enseñar. Y me las voy a... O sea, hoy para esta tarde. O sea, me la...
Sí, para esta tarde, para la merienda. Que también me la tomo a veces de noche, porque ya sabéis que en mi casa cenamos pronto y, bueno, pues nosotros comemos, o sea, cenamos, me tomo el yogur, recojo la cocina, bla, 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 acuesto a las niñas, no sé qué, no sé cuánto, y a veces me voy para el ordenador a trabajar. Entonces, claro, ahí no es que flaquee, pero digo, voy a meter un poco de líquido al cuerpo, entonces me hago una infusión. Ahora bien, no paro de ir al baño a hacer un pipí. O sea, es que me lo noto, o sea, me lo noto. Estas son las que me pillé ayer en el GADE, son de Ornemas, pone fruta de dragón con frambuesa. Son caras, o sea, esta marca es cara, marca blanca, yo así con sabores un poco fuera de lo que son típico manzanilla, té y eso, pues cogí este. Y eso, fruta de dragón, rooibos y frambuesa, sin teína. Esto pues me lo tomaré, bueno, si veo que me quedo así un poco, no al 100%, o sea, no en plan llena del todo, a mediodía pues me la tomo, y si no pues por la tarde o a la noche. Así que bueno, a ver qué tal, luego ya os cuento. Por ejemplo, esto lo tengo preparado aquí. Es ajo, perejil y un chorritín de aceite. Lo piqué todo. Y esto es lo que le voy a untar a los chipirones para hacerlos a la plancha. Esto me lo dijo una amiga mía, ¿eh? O sea, me dijo, hazlo el día antes. Bueno, pues yo lo hice esta mañana. Le puse el platito este encima para, yo qué sé, para que, pues si caía cualquier pelusa, lo que sea. Y luego pues lo unto a los chipirones a la hora de hacer en la plancha un vuelta y vuelta y oye, queráis o no, eso le da un toque. El cocinar las comidas con cosas y que te salgan así ricas, porque no es lo mismo cocer un brócoli y comerte un brócoli cocido, que cocer el brócoli y luego saltearlo con un sofrito de lo que sea. Es que cambia mucho y de ahí también va un poco, influye el hecho de que tú lleves mejor o peor el tema de si estás a dieta. Que al final en lo que consiste es un cambio de hábitos. Yo lo que quiero es aprender recetas nuevas, aprender a cocinar, meter más variedad en mi menú y por supuesto pues bajar unos kilos. Pero ya no solo por el físico, que también, pero obviamente es porque a mí me costaba hasta respirar, moverme, atarme los zapatos. O sea, es que ¿en dónde? Chipirones. Traje como 600 gramos para Carla y para mí. Y voy a hacer también unos poquitos de espárragos. Esto es la primera vez que los pruebo, o sea que yo no sé, voy a mirar a ver cómo se cocina esto, porque tengo miedo a hacerlo mal. Entonces, bueno, voy a mirar ahora en Google mientras. Que os decía que yo esto me vino a disfrutar más y aquí pone cero calorías. Yo no sé, esto sabor sabor no es que tenga mucho, pero por ejemplo lo comparas con otra sacarina y las otras a mí me saben súper fuerte, no me gustan. Y nada, puse aquí la infusión, me la voy a tomar ahora. Lo que pasa que la puse a hervir en el micro, me llamaron al teléfono, se me fue el santo al cielo. A lo mejor ahora ya tampoco ya no está muy caliente, pero bueno. Tengo cortada por aquí, así en laminitas, la berenjena. Voy a hacer la lasaña esa que os dije de berenjena. Tengo aquí una poquita de carne picada. Yo no sé si, es que yo no sé calcular la carne picada. Yo no sé si me quedé corta o no. Igual pico un poco de pimiento antes de que se me estropee. Y yo no sé. Yo voy a pasar un poquito por la sartén las estas. No sé si lo hago bien, si lo hago mal. Es la primera vez que estoy haciendo esto. Así que. Yo sé que el otro día me explicó la chica, pero no me acuerdo. Y aquí en esta voy a pasar la carne. Voy a picarme un poquito de ajo por el medio, un poquito de perejil y bueno, va pillando forma la carne. Aquí tengo pasando más berenjena. Ya fui colocando aquí una capita. Estas que ya están pasadas, que no me cabían allí. Estas que también las voy a poner. A ver, es que la fuente es bastante grande. O sea, o las tengo así grande. De una fuente así de tamaño medio no la tengo. Me vendría genial porque así podría hacer como más capas. Yo creo que nada más que me va a dar para dos. Al final no le eché el pimiento porque me daba hasta pereza cortarlo. Pero como mañana me toca verdura, pues a lo mejor lo hago. Y bueno, pues a ver qué sale de aquí. Efectivamente me quedé un poquito escasa de carne, pero bueno, las esparcí así como pude. Eché así como más queso así pastelado para yo comerme un trozo con menos queso. Y lo voy a meter al horno.
Deseadme suerte, chicas, que es la primera vez que lo hago. Lo apagué, lo pasa que lo voy a dejar ahí un ratito por la vía de mis padres. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí y tal. Lo ideal sería que me quedase la lámina de berenjena por encima, pero no me llegaba. Es que ya os digo, calculé fatal, fatal, fatal. A ver si lo veis así. ¡Uf! Mirad qué pinta. Calculé fatal porque, ya os digo, la fuente es muy grande para la cantidad de cena que iba a hacer, porque somos, bueno, somos dos, porque en verdad, Sofía, le voy a hacer de esos chipirones congelados, que no quiere la lasaña, y digo, bueno, como estos días estuvo respetando todo ahí a rajatabla, digo, bueno, pues lo voy a freír esos chipirones. Lo ideal sería tener una fuente como más chiquitita para hacer bien la lasaña y hacer como más capas y tal. Ya visteis que no le eché ni nata, ni bechamel, ni nada de nada, aquí a palo seco, pero es que está muy buena, porque le eché también a la carne unas especies de que he hecho yo también para cuando hago pasta, en plan este que pone de espaguetis, está súper rico. Le eché también bueno, sal, perejil y ajo, o sea que bueno. Y bueno, pues eso, vamos a lo que vamos a cenar. Con esto y un bizcocho tengo ya la cocina recogida. Es todavía de día, pero me voy a poner pijama, me voy a acomodar, voy a editar el vídeo y acostarme pronto, que mañana me toca madrugar. Por cierto, la lasaña de berenjena, ay Dios, qué buena estaba. O sea, qué buena estaba. Sofía, que en un principio no la iba a comer, que hoy dijo que quería chipirones, no se pudo resistir. Y qué buena estaba, o sea, de verdad, es que no sobró nada. Es más, Carla y yo medio nos enfadamos por un trozo. Buenísima, de verdad. O sea, que cuando venga Luis quiero que la pruebe también. Un día la haré cuando esté él y quiero que la pruebe. Estaba deliciosa. ¿Qué pasa? Que yo creo que a lo mejor sería mejor para el almuerzo, para mediodía. Pero bueno, os voy a contar lo que me toca mañana de comer. Ah, ya os lo dije, ¿no? Caballa con ensalada variada. Y para cenar, piña con queso fresco y puedo poner un puñado de nueces y tal. Pero bueno, que he disfrutado. Así que dicho esto, voy a despedir el vídeo. Os mando un besazo enorme y nos vemos, pues, en el siguiente vídeo. Bye.